Gracias. Bienvenidos, gracias por venir y bienvenidos a este ciclo que es nuevo, empezó el sábado pasado y como ensamble celebramos que se abra un nuevo espacio para la difusión de nuestra música y más que sea en el conservatorio, que pienso que también es lindo que sea un espacio de producción y de difusión de la música contemporánea. De paso aprovecho y paso el aviso, aunque no me corresponde, pero en la semana que viene va a estar la compañía oblicua, que también integra Elena, que está con nosotros en el ensamble, bajo la batuta, quería decir eso solamente, bajo la batuta del maestro Marcelo Delgado. Todo esto era para decir eso. Que bueno, ¿por qué un homenaje a Francisco? Bueno, porque ha sido una figura central, creo, en la Argentina, en la música, a lo largo de todo el siglo XX, por su labor como compositor, como gestor y organizador, entre otras cosas, del primer laboratorio de música electroacústica del país, y estable de Latinoamérica, que después se continúa hoy en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical del Centro Cultural Recoleta, y también como docente y formador de muchos músicos y de muchos compositores. Creo que todos los que tocamos instrumentos o componen, además, en algún momento se han vinculado con Francisco como alumnos, sea en cursos, sea a través de clases particulares o en algunas instituciones. Por eso el programa que presentamos hoy está formado por dos obras de Francisco, las cuatro canciones de Aldo Maranca, del año 1952, una de sus primeras composiciones, como dice en la fotocopia que tienen, creo que la segunda de las piezas que él reconoce como ya de cierta madurez, y también unas piezas del año 2017, para clarinete y piano, que fue una de sus últimas composiciones. Pero para hacer honor a este rol docente que tuvo Francisco, vamos a incluir dos piezas también de dos personas muy cercanas a él, como son el maestro Jorge Rotter y Diego Tedesco, de dos generaciones distintas, porque a lo largo de toda su larga vida, Francisco se dedicó a la docencia.
porta il passato. La porta, lo spirito del presente, davanti alla porta, il futuro. La serratura non ha chiave. Mentre si sfoglia.
Thank you.
Thank you.
Fazio, ma tu?